Y aquí me estoy subiendo, muchachos de YouTube. Miren, ya estoy dándole vuelta aquí. Vean aquí abajo, abajo, cómo se da vuelta las llantas. Miren. Ahora soy el maestro de la jardinería. Gracias por darme la oportunidad. Que lo bendiga. Muchas gracias, maestro. Para el maestro Chuy, un saludo. Estamos a la orillita de Escobedo, en Nuevo León, en Monterrey. Y le voy a dedicar este brinco que me voy a aventar al maestro Chuy. Hazte para atrás. Si me caigo al agua, se lo dedico al maestro genio. Así que voy a hacer este sacrificio por usted, maestro Chuy. Voy a aventar un brinco aquí para arriesgarme. Y le voy a decir, ahí estamos cuando vaya volando. Ahí voy, maestro Chuy. Este brinco dedicado para el maestro genio de Tijuana. Maestro Chuy, si se cae, por favorcito, no se vaya a reír. Ahí le va, maestro genio. Este brinco. Ay, ah, también para Ulises. Cuidado. Ahí voy. Ah, y para Everardo también. Ahí voy. Ahora sí, en serio. Una, dos. Bien a penitas, papi. Por segundos. Bien a penitas. Por milímetros. Pero lo lograste. Maestro Chuy, gracias. Ahí estamos, maestro. Ahí estamos. Cero. Ahí estamos. Dejamos de grabar en este momento. Buenos días. Eso es todo. Arreglando el parque, ¿verdad? Sí. Muy sí. Bien. Mira nomás cuántas herramientas tiene, maestro. No sabía que se utilizara tanta herramienta. Sí, es bastante. Utilizamos bastante herramienta. Este es un gran arte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuántas escobas trae aquí? Cuatro. Cuatro. ¿Y todos los demás palitos qué son? Son escobetillas. Ah. Son escobetillas. Oiga, maestro, usted es profesional, Miren nomás. Escobetillas, pala, asadones, pico. Yo pienso que a usted le encanta hacer ese trabajo, ¿verdad? Sí, nos encanta porque pues es nuestro trabajo. Es que nos gusta le encanta este jale. Sí. Oiga, ¿y también sabe manejar ese tractor? Sí. Ese también es para lo mismo, ¿verdad? Sí, es también para lo mismo. ¿También es una podadora? Sí. Este es una podadora, sino este tractor. Y hay que saberlo manejar, ¿verdad? Sí. ¿Se maneja igual que un carro? Casi, sí. Ah. Sí, este es la gasolina. Ah, mire sí. Qué bonito. ¡Wow! Esto es hermoso, ¿eh? ¿Y cómo aprendió a manejar este tractor? Pues me enseñó mi jefa Verónica Hernández. A ver, Verónica Hernández. Sí. Me parece muy interesante, maestro. Disculpe, pero me gusta mucho que veamos, que los amigos vean qué está pasando. Parece un juguete, pero es una belleza del a ver si se alcanzan, a ver, tú que traes la cámara. A ver, métele hasta abajo. Ahí se ven. Oye, este es un instrumento que pocos conocemos. ¿En cuánto tiempo se aprende a manejar un instrumento de estos, maestro? Pues si usted mismo tiene... Este es el micrófono, mire, ¿para qué? Para que se escuche clarito. Si usted mismo puede moverlo, si lo enseñan rápido, aprende, ¿no? ¿Es igual que un carro, más o menos? Es igual que un carro. Ah, ¿sí de fácil? Sí. Pero para saber manejar las cuchillas tiene otra cosa, ¿verdad? Tiene que bajarle aquí, esta es la palanca. A ver. Este es el 1. Ah. El 1, 2, 3, 4, hasta el 4 bien. Ah. Pero según el nivel que usted lo quiera. Depende poquito, de hasta donde nivel. Quiera, como es como el pelo. Sí, es como el pelo. Si lo quiere bien peloncito, pues ese, le baja hasta abajo. Sí, es el 1, el 2. Igualito, como igualito. Si fuera a cortar el pelo. Sí. ¿Me deja subirme aquí para que me saque poquito? Hace para atrás, poquito, más para atrásito. Como si fuera yo a manejarlo, ¿eh? Sí. Es que siempre que estaba chico me gustaba subirme a los carritos. Sí. Y aquí me estoy subiendo, muchachos de YouTube. Miren, ya estoy dándole vuelta aquí. Vean aquí abajo, abajo. Cómo se da vuelta las llantas. Miren. Ahora soy el maestro de la jardinería. Gracias por darme la oportunidad. Que lo bendiga. Muchas gracias, maestro. Que los bendiga. Un gran trabajador. Lo admiramos porque este trabajo es todo un arte. Okay, gracias. Me gusta mucho este trabajo que hace, maestro. Y me motiva mucho. No nomás, yo son varias personas, sí. Son mujeres. Ah, también. También ah, muy bien. Compañeras.
Mi jefa ahorita todavía no llega, pero ella... Ah, muchísimas gracias, maestro. Este trabajo casi nadie lo sabe apreciar. Pero mire, yo estoy dándoles a los amigos de YouTube esta experiencia nueva. De que sepan. Bonito, sí. Cuando a uno le gusta la... Como la jardinería. Exacto. Aprender rápido y es todo lo que uno aprende. Como dicen los grandes sabios, me encanta hacer este trabajo. Ajá. ¿A usted le encanta este trabajo? Sí, me gusta mucho. Perfecto. Las matas, toda la naturaleza. Le gusta mucho. Eso es todo. Porque al que le gusta el trabajo lo va a hacer muy bien hecho. Ajá, muchas gracias, maestro. Un amigo de YouTube nuevo. Para los genios, amigos de YouTube, aquí está un genio de la jardinería. Un gran amigo de Monterrey. Saludos, amigos de YouTube. Gracias, amigo. Muchas gracias. Dios te bendiga igualmente. Gracias. ¡Ah! Me eché mi brinquito. Listo, muchas gracias. Cortamos. Este es para hacer exactamente la línea la tan bonita que queda. Lo que no se puede cortar es lo que... Este es para lo que no se puede cortar. Ah, lo correcto. Puede ser el tractor, porque el tractor le deshebra todo esto. Ah, sí, sí es cierto. Exacto. Tiene que mantenerse a una distancia, ¿verdad? Un metro. Un metro. Ah, perfecto. Se puede entrar en... ¿Y ese otro aparato es lo mismo o este es diferente? Es lo mismo. Es la misma. Ah. Esa es la misma, nada más que... La traemos cubierta porque... Uh-huh. Por el agua. El agua, exacto. Y el agua. Se mojan y se echan a perder. Oiga, maestro, ¿dónde usted aprendió a manejar todo esto? Sí. Aparte de las escobas, los rastrillos. Sí, es que tenemos todo. Los rastrillos, escobas, la pala. Este es un arte, maestro. Sí, es que... Esta es una profesión. Sí, tenemos que darle... La del lado de las banquetas que no se puede... con la escoba, juntamos la pala y todo y la aventamos. Sí, esta es una gran profesión porque hay que aprender cada una de las cosas, sí. Para qué sirve cada cosa y ahí está el resultado. Traemos también el serruchito. ¿El serruchito? A ver, ¿este para qué es? Para cortar las ramas grandes. Ah, caray, ¿este es para podar? Sí, este también es para podar. ¿Y cómo le estira? A ver, haga como que le está cortando, así. Le damos así y así. Ah, y qué bien. Y se corta todo y se cae la rama. Oiga, esto yo nunca lo había visto en toda mi vida. Este también es como una cegueta. Mira, chétalo. Es un gran aparato que no conocía, ni siquiera tenía idea de que existiera. No, sí, está muy bien porque a veces no alcanzamos. Ajá. Y estira todo, estira. Ah, se estira. Hasta donde alcance uno y ya le da uno. Ajá. Y le va cortando al área donde no puede. Maravilloso. Pues doblemente saludo, maestro, porque nos dio este extra. Este fue un extra todavía más. Sí, de hecho también traemos las tijeras. A ver las tijeras. Vamos a ver. Es que tiene toda la herramienta necesaria aquí el maestro. Todo. Ah, ¿esas qué cortan, maestro? ¿Ramas? También cortamos las ramas esas, las chiquitas que se pueden cortar. Ajá. Los árboles. Ajá. Lo bajito. Lo bajito, es como para esta, vamos a suponer que quiera darle una forma. Mira, aquí. Ajá. Si quiero cortar esta rama. A ver, haga un ejemplo, vamos a suponer. A ver. Ah, fácil, esta mira nomás. Aquí, rápido, esta se corta aquí. Ella le gusta mucho la jardinería, ¿eh? Ajá. Mira. Entonces, lo diré. ¿Cómo se le llaman esas tijeritas? Tijeras para podar. ¿Los venderán en Home Depot y todo, sí, eso? Ah, aquí estamos, muchachos, obsérvenlas. Para los grandes jardineros de México y de Estados Unidos. Una gran herramienta. Este es para eso. Y el serruchito es para las ramas que están muy arriba. Ah, correcto. No puede cortar uno. Lo más importante es traerla bien afiladita, ¿verdad? Sí, bien afilada. ¿Con qué la afila usted? Con la afiladora. Ah, tiene afiladora. Es que si no afilamos la herramienta... Por ahí ya tienen a veces las tijeras sin afilar a algunas personas. Sí, no. Hay que afilarlas. No sirven para... No sirven cuando no tienen filo. No. Tienes razón. Se batalla mucho. Maestro. Que los bendiga. Es un placer y un honor. Con este gran amigo. Genio. Jorge Luna López. Para nuestro amigo Jorge, que es uno de los genios para YouTube también. Dedicado desde Monterrey. Para toda América Latina. Para los de España, Estados Unidos. Argentina, los amigos ya saben. El de Guatemala. Para el John Mares, en esta ocasión te lo dedico a ti, para que veas que aquí hay buenos jardineros.
dedicada para John Mares, que es un poco gruñón, pero ahí está. Sale. Gracias, maestro. En la acotación, en una acotación que es un poco gruñón. Estamos en este parque lineal, en una ocasión espectacular. ¿Por qué espectacular? Por el clima. El clima es espectacular. El clima es apto para hacer ejercicio. ¿Por qué apto? Porque me gusta. Y como dijo el maestro Chuy del pegado al tabique, me encanta pegar tabique. Entonces, si va a hacer uno ejercicio, tiene uno que decir, me encanta hacer ejercicio. Según los lineamientos del maestro Chuy, del maestro genio del pegado al tabique, porque él es el maestro. Y al maestro se le tiene que reconocer su atribución como maestro. En todos los aspectos. El primer aspecto y más importante es que le encanta pegar tabique. Y si a mí me encanta hacer ejercicio, lo voy a hacer bien. Si no, no lo voy a hacer bien. Por eso, lo más importante es que me encante hacer algo. Si me encanta hacer algo, lo voy a hacer bien. Ahora, primero que nada, me voy a ir. Ah, estoy probando mi equipo de sonido. Aquí está Elvia, aquí estoy yo. Se tiene que escuchar perfectamente bien el sonido. Precisamente es lo que estoy haciendo. Me voy a ir y Elvia me está siguiendo. Ahí se va a quedar ella. Y yo voy a caminar. Precisamente estamos haciendo unos detalles técnicos. En donde lo más importante es que el sonido esté perfecto. Que esté bien sincronizado el audio con el video. Entonces hay que sincronizar el audio y el video. Y hacer algo atrevido. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, estoy viniendo aquí donde hay una gran cantidad de agua fluyendo. Porque acaba de llover. Ahí está mi camarógrafa, viene atrás de mí. Y me dice que ha sido una noche en donde el agua estuvo fluyendo en toda su potencialidad. Ahí viene el tren. ¿O no es el tren? No, no es el tren. Tal vez el tren soy yo. Estoy en las vías del tren. Estoy aquí exactamente en la mera vía del tren. Y el día no me ha enfocado, pero ya me está enfocando. Aquí estoy exactamente, esta es la vía del tren. Y ahí viene el tren. Pudiera yo ponerme aquí, pero tengo que cuidar el tren. Cuidado con el tren. Si me pongo en la vía contraria y viene el tren de allá o de allá, representa un cierto peligro. Por lo tanto, no es conveniente que no me pite. No es conveniente pararse en la vía del tren. Ahora, me voy a caminar por aquel rumbo. En el rumbo de los árboles bellos. Aquí está este río de agua. Llovió toda la noche. Y vemos que afortunadamente Dios nos sigue regalando el agua. Todavía, no nos la cobra. Todavía no nos manda el recibo del agua Dios. Nos la da gratis. Aquí puedo tomar agua si quisiera, si anduviera sediento. Pero gracias a Dios, también me la regala por la tubería del agua potable. A todos nos las regala, muchachos. Y tenemos agua y no lo agradecemos. A veces se nos olvida que hay grandes cantidades de agua dispuestas a saciar nuestra sed. Así como hay grandes cantidades de amigos dispuestos a regalarnos su amistad. Como son los amigos del YouTube, que me han hecho comentarios muy bonitos, precisamente del video de los maestros genios de aquí de Monterrey, en donde hay una persona que me dice que no quiere perder el suelo, que esos videos de las personas humildes que son genios de la construcción lo hacen entender que todo constructor debe ser humilde, como este que nos mandó ese gran comentario, que la humildad se nota de estos grandes trabajadores de aquí de Monterrey. Aquí en Monterrey me he encontrado con gente que me ha motivado bastante. Me he encontrado gente que me ha servido para inspirarme. Y yo se los agradezco, que me han brindado amistad, confianza y posibilidad de apertura en todos los aspectos. Por eso, aquí en esta parte de Monterrey,
y en todo el estado de Nuevo León. Estamos promocionando la amistad del ser humano hacia el ser humano, que es todo lo positivo que tenemos que dar, olvidando lo negativo, haciéndonos como que no vemos, como que me tapo los ojos. Debo taparme los ojos a veces ante las cositas que me duelen y que me mortifican, de que alguien me sacó la lengua. Hago como que no lo vi. Si alguien que me echó un grito destemplado, hago como que no oigo, me hago el sordo. Eso es una gran manera de demostrar el cariño y la tolerancia al ser humano, el amor. El amor que solamente Dios lo puede manifestar, porque nosotros, pues yo creo que tenemos muy baja calidad de demostrar nuestro amor. Pero bueno, en el intento estamos y yo les agradezco sus buenos comentarios y que estén aquí viendo mi experimento que estoy grabando aquí para que mi voz salga allá. Elvia, ahora Elvia, su voz se va a escuchar allá porque ya tiene otro micrófono allá. Mándame un saludo para los amigos de YouTube desde ahí donde estás. Un saludo, amigos. Aquí haciendo pruebas para que los videos cada vez mejoren más en vida compartida. Estamos trabajando para ustedes, para que salga todo mejor. Muy bien. Entonces estamos haciendo esta conexión de sonido. El sonido que yo tengo aquí con el sonido que Elvia tiene allá, para que se escuche adecuadamente, que se escuche con perfección, porque los amigos de YouTube merecen un mejor audio. Queremos perfeccionar, por ejemplo, lo que sucede allá con el maestro Genio, que el camarógrafo está por allá y el maestro Chuy está por acá y ya no se le entiende lo que está diciendo. Precisamente esto que estamos haciendo es para mejorar el audio cuando le haga sus entrevistas al maestro Chuy. Es correcto. O a cualquier maestro. Que el maestro está acá, yo le acerco el micrófono, la cámara está por allá y aún así se sigue escuchando perfecto, nítido. Y entonces es una manera de demostrar nuestro profesionalismo ante los que estamos entrevistando y ante los amigos de YouTube, porque a los amigos de YouTube hay que brindarles una innovación siempre, porque ellos nos están regalando su presencia, sus vistas y su atención y sus comentarios positivos. Y les agradezco de antemano su apoyo a Elvia de Monterrey, que es una gran mujer, que me la respeten como me la han respetado. Eso se los agradezco muchísimo. Sí, es primero que nada el respeto hacia la propia esposa, porque si uno respeta a su mujer, ya tiene todo ganado. El respeto se regresa. Elvia me está mandando besos. Así es. Bueno, tal vez Elvia sea tan inteligente que sabe que si yo estuviera diciendo algo incoherente o fuera de contexto, pues no me mandaría besos. Ni se sonreiría amablemente como lo está haciendo. No, a veces que la risa no sé si es conmigo o de mí, pero bueno, acepto las dos. Puede que esté riendo de mí o conmigo. Pero al final de cuentas, cualquiera de las dos risas te las agradezco, Elvia. Porque sé que son sinceras las dos. Totalmente. ¿Aún? Sincera. Exactamente. Y no te voy a preguntar ahorita de qué te estás riendo, si es de mí o conmigo. Porque cualquiera de las dos me gusta. Ok. Ahí estamos. Para el maestro. Amigos de YouTube, y precisamente pensando en ustedes, en los que nos comentan de una manera agradable, me han enseñado lo que es la amistad de la comunicación, muchachos. Ustedes me lo han enseñado. No yo a ustedes, sino ustedes a mí. Porque ustedes me enseñaron que uno se puede comunicar a través del YouTube de una manera positiva y sincera. Y por eso les quiero mandar unos saludos especiales. Voy a tener como referencia y como fondo este bello panorama acabado de llover. Ayer llovió, como les mandé el video anterior, dedicado para todos ustedes, en donde pues me acompañó Elvia, la de Monterrey, que disfruté bastante esa noche, esa caminata, en donde me compró mis chocolates. Aquí traigo un buen puño todavía de los 4 kilos que me compró. Ahorita todavía me quedan 3 kilos, ya me comí un kilo. Bueno, empezamos con Rondamón. Rondamón, te lo debía. Otro saludo para Don Ramón. Y un saludo más para Don Ramón. ¿Por qué tres? Porque se los debía. Ahí está para ti, Rondamón. Para Frazy Hammer, también se lo debía.
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Arriba a todos los de Chiapas, claro que sí. Antonio Vázquez, de León, Guanajuato, también asiduo colaborador del canal. Rosario Ramírez, también como no. Jesús Ocampo, independientemente del maestro Chuy, el maestro genio. Para Dionisio Alanís, un gran saludo, Dionisio. Para Macario Carrillo, órale, ahí estamos, Macario. Para Cristian Gutiérrez, ya sabes, ahí estamos. Ahí estamos con el maestro Chuy. Carlos Machaca, ahí estamos. Ángel Andrade, de Arica, Chile. Sueño Real, un saludo para el Sueño Real. Para Leo Aquino, Leo, un saludo. Alex Benítez, te mandamos saludar desde Monterrey. Fernando García, de igual forma, recibe un gran saludo. Daniel Rodríguez, de Apatzingán, Michoacán. Bello pueblo que he visitado en varias ocasiones. Hernán Hernández, de los Tigres del Norte. No, este es otro. Porque está Hernán Hernández y Jorge Hernández, de los Tigres del Norte. Bueno, ahí estamos pues, para uno de los Tigres. Felipe Cruz, también te mandamos saludar, Felipe. Edward Torres, Edward Torres, un gran saludo desde Monterrey. Giovanni Rojas, hola Giovanni, saludazo desde Monterrey, de Elvia y de Luis. Israel del Valle, un gran saludo desde Monterrey, Tierras Regias, la Sultana del Norte. Para Pablo Castor, hola Pablo Castor. Adonis González, o Adonis González. Adonis es alguien que está guapísimo. Takumi Nemogo, de Japón, pero mexicano. César Pinedo. Ahí está César. Ahí te lo debíamos también. Alejandro Llarena. Ahí estabas en la lista de espera, Alejandro. Leonel Chaparro. Chaparro, aquí estamos, Leonel. Un saludazo desde Monterrey para Leonel Chaparro. Impala 76, otro gran saludo. Bueno, sabemos que Leonel Chaparro es de Chihuahua. Que lo invitemos acá. Vente para acá, acá a Monterrey, acá te invitamos. Te invita Elvira de Monterrey, que es una gran, gran anfitriona. Vente a grabar un video acá. Acá vamos a grabar un video todos juntos, bailando. Y bueno, de alguna manera vamos hasta la punta del Cerro de la Silla. Y vamos a ver quién llega al último. El que llega al último es el que pierde. Vámonos pues, acá te esperamos. Desde Chihuahua te tienes que venir. Leonel Chaparro, vente. Para irnos al Cerro de la Silla. Aquí está otro saludo para Juan Jesús Rojas. Hola Juan Jesús, desde Monterrey. José Juan. David González. David González, ¿y qué dije yo? Juan José. José Juan, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Juan Sendejas, vente para acá. Aquí todos vamos a sacar videos. Neymar Ortiz Hernández, de Saltillo, Coahuila. David Arancibia, ¿eh? ¿Así? David Arancibia. Bueno, nunca había oído este apellido, un poco difícil, pero aquí estamos saludándote. Anonymous Estafadores. Aquí estamos, Anonymous Estafadores. Devani sigue esperando ese gran dron. Y también Luisinho y Elvia, la de Monterrey. Te prometemos que esto no lo vamos a destrozar. Este es simplemente para sacar tomas aéreas. Claro que sí, es profesional eso. Bueno. Y bueno, cerramos con broche de oro con Sigi Ledesma, que también estaba por ahí bien pendiente el saludo. Y aquí está, pues Elvia les quiere decir las últimas palabras. Y aquí estamos viendo que también hay instrumentos de ejercicio para los niños. Desde chiquito uno tiene que empezar con el ejercicio. También le agradecemos aquí al gobierno de este municipio de Nuevo León, este gran aparato que es para los niños. Esto también se hace ejercicio. Aquí estoy haciendo mi ejercicio. Este es para niños y para los que tienen alma de niño.
aquí estamos. Un saludo para todos los cuates. Allá todos los cuates en YouTube, cuates. Hola, cuates. De parte de Chabelo y de Tirlangancho, porque los dos hablan igual. Es que el Tirlangancho habla igual que Chabelo. No sé por qué se da, pero coincidencias de la vida, es cierto. Chabelo y Tirlangancho hablan igual. Para que sepan, amigos, que la voz de Tirlangancho es la voz de Chabelo. Bye. Córtale. Antes de que me caiga. Andamos, maestro Chuy. Andamos. Monterrey.